compañeros en el estudio principal. Muy buenos días, en efecto. Lastimosamente somos la cabecera departamental, pero no reflejamos lo mismo de ellos. A pedazos está cayendo la alcaldía municipal. Me encuentro con el profesor Luis Zelaya de la Sociedad Civil y Cultural de Juticalpa. Es una lástima que la cabecera departamental se vea en estas condiciones. Muy buenos días, don Eduardo, Carolina. En efecto, Alejandro, nosotros estamos sumamente preocupados en nuestra condición de ciudadanos por la indiferencia que en la actualidad se ha dado en relación al alto deterioro que tiene el edificio principal, nuestra casa, la que nos llena de orgullo a los olanchanos, a los hijos de Juticalpa, que somos orgullosamente código 1501, de ver este bien inmueble que forma parte del patrimonio histórico cultural de la nación y de los 5 que han sido declarados en el año 1994, junto a la Iglesia Católica, la Casa de la Cultura, el edificio del Centro Básico Rosa Luisa de Ochoa, el Cerrito de la Cruz y también lo que es esta primera y segunda planta de nuestra casa principal. Recientemente, antes de iniciar la pandemia, nosotros hicimos acto de presencia en nuestra condición de ciudadanos ante el Instituto Hondureño de Antropología e Historia con el abogado Darío Uceda Roque, el presidente de la Sociedad Olanchana de Cultura, de Literatura y vicepresidente de la Casa de la Cultura, junta directiva, para solicitar que se hiciese una inspección. Logramos el propósito, vino una comisión, recabó toda la información, fue procesada, pero en ese tiempo fungía su servidor como comisionado municipal y pues estuvimos esperando que la corporación actual pudiese buscar la gestión para poder financiar esos recursos y poder evitar pues que se siga deteriorando este bien inmueble. Más de 15 millones se han pedido para la restauración de la alcaldía municipal de Eduardo y hasta el momento no han tenido respuesta por parte a nivel central. Seguimos esperando, o prácticamente está esperando a nivel central, que se caiga totalmente la alcaldía municipal, y no solo el único edificio histórico, también la jefatura municipal de aquí de Juticalpa se está cayendo a pedazos, que el próximo día vamos a estar haciendo lo que es el reportaje. Compañeros, desde la ciudad de Juticalpa, yo retorno inmediatamente hasta el estudio principal. Bueno, solo pregunto puntualmente a nuestro compañero Alejandro Villatoro. Pregunta puntual. ¿No es que está en reconstrucción, en restauración ese edificio o es que él solito se está cayendo? Ya demasiado deteriorado, se está cayendo totalmente. Las autoridades pues hicieron un intento, quisieron restaurarlo, pero no hay recursos según la información recabada por mi persona, preguntando a las autoridades municipales, compañeros. Bien, muchas gracias, compañero Alejandro Villatoro, y mucha atención a estos informes especiales. Vamos ahora hasta el sector.